Tomato and salami platter for tonight. So I got this really nice ripe heirloom tomatoes. They're beautiful. Look. So what I'm gonna do first is that I'm gonna take the stem out. The tomato. I'm not really good at this. It's one of my first times that I do this. So I'm going to do my best, but if you order a platter from any catering service, it's pretty pricey. So I'm going to go ahead and try to do my own, okay? So aquí estoy tratando de hacer un platter de tomate, queso y salami. Tomatito está bien jugosito. Perfecto para comerlo. Y estos tomates, los heirloom tomatoes, son tan sabrosos. Oh my goodness, se chupa los dedos uno con él. Bueno, dicen que es mala educación, pero ahí cualquier cosa. So. Entonces, aquí vamos poniendo el tomatito como así, ¿verdad? Esta es una gran comida la que nos vamos a dar ahorita. ¡Hi! ¿Qué estás haciendo? Una cheese and tomato and salami platter. ¿Gusta? No, pues sí, por eso. ¿Y esto? ¡No! ¡Ay! ¡Espérate! Es que da la mano. So, ya vamos poniendo el tomatito y podemos jugar tantito para que se... ¡Hello! How are you? Sorry. Ajá. Entonces, ¿cómo están todos? Compré este brie cheese. Dicen que es muy bueno, me lo recomendaron. So. ¿Puedo comer? No, espérate. Es una gana. Hold on. Oh, este es. Ah, pues. Uy, ¿esto? ¿Quieren que se lo coma? ¿Se lo puede comer? Ok. Perfecto. Ok. Son unas hojitas para garnish. No sé cómo se dice. Decoración, más o menos. You know, pero también saben muy buenas con el queso. Tomando, ¿no? Sí, son los heirlooms amigos. Oye, ¿y esto qué? Oh, ¿eso es para el rato? ¿Para el rato? ¿Cómo vamos a pasar? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, me robaste mis sayings. He stole my sayings, you guys. It's Friday. The body knows it. ¿Te chequeo? ¿Quién firma? So, aquí el quinoa salami. ¿La ponen en el freezer? Sí, gracias. Esta la mayoría de los groceries los agarré en el Albertsons. Mira que es perfecta, experta. So, si queremos hacer fancy, nomás enrollamos el salami, así, ok. Ya tengo el pan. Son dos clases de queso. Uno es double creamier y el otro es brie original cheese. So, como ven, es como si van a tener algunos invitados o alguien, you know, pueden hacer esto. Yo pienso que invitados el como cutting yo. Board, ¿ah? Invitados como yo. El cutting board de madera le da
aperitivo. ¿No sé si? ¿Aperitivo? No sé cómo se dice. ¿Aperitivo? ¿Aperitivo? Yo creo que es un appetizer para estar ahí. A lo mejor sí se dice. Oh, no, botana. Para estar ahí botaneando, güey. Oh. Para estar ahí botaneando. Experta es, la verdad. Bien experta, ¿ves? ¿Quién la mira? ¡Ah! Ahora ya sé por qué estamos aquí. ¡No! Tanta comida yo con hambre. Ok. Mire, esto es lo más fácil del mundo y se mira tan rico esto. Y ahorita, pues. ¿Y eso está cortado también o no? Fíjate, ¿tienes que cortarlo? Sí, lo tenemos que cortar, pero ya tengo aquí el spread, ¿ves? Y tengo las chunks. So, aquí está, señores y señoritas, y todos los demás en medio. Sorry. Tuve que interrumpir aquí en el video que está haciendo Ana. Espero que, que les guste, y si ustedes tienen alguna pregunta, me pueden dejar mensajes ahí. Comentarios. Ajá. Trato de que todo sea orgánico, pero en veces pues la bolsa no lo aguanta, así es que trato la manera de economizar. Y pues aquí yo pienso que ya aquí es el... ¿Qué pasó? Yo tengo una idea. ¿Qué? Ya sé. ¿Qué pasó? Yo vine a preparar las bebidas. Oh, wow. Yo voy a ir a preparar las bebidas. Puedo llevar este changarro. Hi everybody. I guess. Okay. ¿Sí? Pues si él quiere llevárselos, entonces. Bueno, pues miren, yo voy a ir a preparar las bebidas como Ada aquí ya terminó su exquisito platillo aquí que los tienen preparado para los dos aquí para que podamos comer aquí ahorita. Y porque es viernes y es viernes de Semana Santa. Ok, bye. Bye. Vamos a ver aquí. Yo tengo que preparar algo sabrosura. Vamos a ver qué podemos tener aquí. Déjenme preparo aquí la cámara. Hi everyone. ¿Sabe con quién está hablando Ada? No sé. No sé con quién está hablando Ada. Vamos a ver. Sorry. Vamos a ver. Dijo. Esperen. Okay, yo voy a preparar. If he can bomb my video, I can bomb his. Oh, snap. Okay. Miren, ve. Mira, ya llegó la sorpresa. Uy, no, ahora sí comimos rico ahora. ¿Qué vas a hacer? Porque, a ver. Tengo tú ahí porque para que se mire ahí. Show me. No, it's okay. You do. Lo ponemos verán aquí en unos gelitos. It's on! Hey, mama.
sí. Es más, cuando uno pues hasta sabor le da más a la bebida. Déjenme ver. Papel. Oh. Y al que no sabe, bartender, y el que no sabe. A ver, platícame tus penas. No sé, no te estés muy calladita ahí. No, ¿cuáles penas? Esperando. Y yo sé que. Delicioso. Se han de aburrir. ¿Quién se ha de aburrir? Yo estoy hablando. No, pues es que deberías de explicar cómo las estás haciendo. Oh, pues. Bueno, pues estoy a... Esto se compra en la marqueta ya hecho, el mezclado mix de michelada. Esto también lo pueden hacer en casa, más barato, pero yo digo que más rápido, así ve, no andar con ondas o cosas, pues. Y pues dice, I love michelada, le estoy diciendo propaganda aquí a los que hace esto. A la botella. ¿Verdad? So, bueno, ponen aquí en el ice chest. Y también la cerveza, puede ponerle cualquier cerveza que a usted le guste. Pues a mí me gusta la no me gusta la cerveza, en realidad no me gusta la cerveza, pero me gusta la modelo. Está bien, pues quien no quiere tener modelos acá, ¿verdad? Mírenla. No te creas, ¿sabes? Estoy jugando, no vayas a slap my face al rato. Y pues aquí miren qué modelo, ve, miren la ve, propaganda también, ve. Una cerveza exquisita, buen rica, pero también hay otras cervezas que están buenas también. Yo no, miren, como les digo, yo a mí no me gusta la cerveza. ¿Cuánto tenemos no me gusta la cerveza? Pero la única manera que yo la puedo tomar es en michelada. Y a mí no me gustaba la michelada antes, pero ahora sí ya me gusta. No sé por qué, pero ya me gusta. No sabe por qué. No, es que como que cuando estoy tomando una michelada, se antoja también un cóctel de camarón, marisco, ahí se siente ese sabor que digo... Pues yo no te traje mariscos ahora. No, pues eso, no, si eso está bueno, yo creo que esto está mejor todavía. Pero vamos a echarle aquí... La michelada. Mm-hmm. ¿Por qué está tan callada? No, pues es que yo nomás estoy esperando mi michelada. Platícale al bartender, ¿cómo te fue el día? Bien cansado. A mí también. Ahora fui tuve que ir a trabajar. This is what Ed makes me do. He watches too. Really? Yeah. Hello, Ed. How are you? Hope you're doing okay. I know you're still dealing with these people here. You still have them, some hey, of them. Hey. I wish I could be there. Knock it off. But we're here for you. And I know you're there for us. Let me see. And then, last straw. This michelada, you drink him with the straw? Sí, como usted quiera, o sea, la puede tomar así y la puede tomar con la straw. Yo digo mejor con la pajilla o popote, como le digan. La razón es porque para que no estar levantando ahí, ¿me entiendes? Si no quiere hacer, o si quiere hacer ejercicio ahí, puede estar levantando el vaso ahí, pero... So, the micheladas have esa cosa que se llama chimoy. Pero a mí no me gusta eso. Y se me hace que... Espérame. Vamos a continuar con otro video, ¿ok? ¡Hello! Aquí estamos. Lo que podemos decir es, have a nice, happy Easter. And feliz Semana Santa. Que la pasen bien. Hope you enjoy the weekend. Stay safe. Cheers to everyone. If you drink, don't drive. Si toma... No maneje. Ok. Y so, que tengan una feliz...